Querida Norma, por fin podemos hablar en aire libre. Yo creo que hablar es una de las cosas que más agradezco poder haber hecho contigo muchas veces en mi vida. Conversar. Sí, de hecho me resulta bastante raro hacerlo dentro de este contexto. O sea, entre tú y yo me resulta un poco como antinatural Lo hemos conversar, hecho, pero voy a claro. tratar de no perder la espontaneidad. Claro, lo hemos hecho espontáneamente tantas veces ya a lo largo Sí. de una buena cantidad de años, ¿no? Ya contando en décadas, Sí. pero aunque sea en un espacio diferente al que espontáneamente puede haber aparecido a lo largo de todo este tiempo, para mí es un genuino placer siempre poder conversar contigo, Imagínate para mí, aunque Tori. sea delante de cámaras. Estamos en Madrid, estás en Madrid. Aire Libre ha llegado hasta aquí para buscarte. Muchas gracias. Has hecho una serie en Madrid, has montado una obra de teatro, has dado un taller, estás dando un taller. Si quieres, comencemos por eso último, porque me despierta mucha curiosidad el título de tu taller, que es Saltar al Vacío, Salto al vacío. Salto al Vacío. Sí. Yo creo que la vida es un constante salto al vacío. Lo que pasa es que no somos conscientes de eso, ¿no? No vivimos en la incertidumbre, que es donde deberíamos estar. O hacemos los más grandes esfuerzos por Para. creer que no existe, Exacto, ¿no? por creer que no existe. Pero estamos constantemente en la incertidumbre, ¿no? No sabemos si al paso siguiente que vamos a dar se me va a doblar el tobillo y se me va a romper el peroné. No sabemos, simplemente confiamos en que eso no va a ocurrir. Y me parece que esa confianza que tenemos en las cosas más esenciales de la vida normalmente es como una buena actitud para actuar. Es decir, reconocer que aún estando en un lugar de incertidumbre, la confianza en lo que, en cómo se suceden las cosas, te va a permitir avanzar y caminar. Porque evidentemente, a diferencia de la vida, cuando uno actúa, sabe todo lo que va a pasar, sabe las líneas que tiene que decir. Entonces, ¿cómo vas al sitio de vivir realmente sin ponerte en esa incertidumbre, sin olvidarte de todo? Entonces, tiene un poco que ver con eso, que creo que yo que el acto creativo realmente es un salto al vacío, porque no sabes con qué te vas a encontrar, ¿no? Y tiene que ver también con ser en la vida, que te habilita para ser cuando actúas y ser cuando actúas que te ayuda a ser en la vida, es decir, estar aquí y ahora. Pero hay algo que se parece mucho, pero se aleja de la vida cuando nos esforzamos por sentirnos seguros, ¿no? Pero es totalmente natural también, ¿no? Buscar sentirte seguro, porque Absolutamente, ¿no? sí. Pero al mismo tiempo, ¿por qué nos sentimos tan revitalizados cuando, por ejemplo, nos animamos a hacer algo que nos producía miedo o que nos hacía sentir que las cosas podían salir mal? Y sin embargo, cuando hay algún tipo de riesgo y se explora un terreno no conocido, algo en nosotros se siente más vivo. O sea, uno podría deducir a partir de eso que el procurar seguir los caminos seguros, cuyo destino podemos anticipar, cuyo resultado podemos predecir, se alejan menos un poquito de, si quieres, no de la vida, pero sí de cierta vitalidad, ¿no? Pero sí, yo creo que esencialmente de la vida, porque estar verdaderamente vivo es estar en constante riesgo, ¿no? O sea, estar vivo, es decir, consciente de ti y de todo lo que está ocurriendo alrededor, sin pensar en lo que va a ocurrir después. Eso es estar verdaderamente vivo, me pregunto yo, y eso implica un riesgo, porque no estás anticipando.
¿no? La sensación de seguridad aparece también a partir de la anticipación, de creer que estás controlando lo que va a venir en lugar de estar aquí antes de lo que vaya a venir o en lo que está ocurriendo en todo caso, ¿no? Hemos hablado de Annie Ernaux. Hemos hablado de Annie Ernaux, no lo sé, pero los años. No sé, ahora hasta me podría confundir. Tú estás hablando de una mujer que es filósofa y psicoanalista. Francesa. Que hace un libro que se llama Elogio del Riesgo, ¿no? Elogio del Riesgo. ¿Cómo se llama? Annie Dufourmantel. Dufourmantel. Annie Ernaux, estoy confundiendo sí, claro, con la escritora. Annie Dufourmantel, sí. Es porque estás hablando de eso, precisamente, ¿no? Ella dice: vivimos en una sociedad que nos ha llenado de promesas de seguridad, nos inclina a tratar de estar seguros y dicen, nos venden el cuento de que no nos arriesguemos a hacernos daño o que no nos arriesguemos a morir. Uh-huh. Y en el fondo el resultado es que estás muerto, no tomamos pues el riesgo de vivir. Exactamente. Entonces, ella es una defensora del riesgo de vivir. Uh-huh. Y claro, te escucho y confundiendo las autoras, digo, ah, ella se refiere a la vida en general, pero ¿cómo relacionas entonces tú el rol del arte con la vida cuando por tu propio trabajo, por tu propia sensibilidad, tu propia búsqueda, ofreces un taller que gira precisamente alrededor de, es como decir, salto al vacío, es un elogio del riesgo, ¿no? Definitivamente. Tú sabes que esta mujer, para acabar con ella, murió ahogada porque entró al mar a salvar a dos chicos que se estaban ahogando y ella terminó ahogándose luego de salvarlos. Sí. ¿No? Lo que es impresionante, porque sí que estaba en la vida, porque lo natural sería esa acción temeraria, pero a la que podrías atreverte, ¿no? A mí me parece temerario actuar, o debería ser temerario siempre, deberías como tener la misma incertidumbre, aunque lo sepas todo, que el funambulista en la cuerda. Es bien interesante que menciones al circo. Uh-huh. Porque claro, yo no creo que Dufourmantel se refiriera solamente a actos que podamos calificar como temerarios. No creo que necesariamente los excluyera, pero lo que está diciendo es, hay un montón de opciones en la vida que implican un riesgo, que no son temerarias, pero que descartamos por una sociedad que nos contagia de buscar la seguridad permanentemente, de sentirnos, entre comillas, bien si es que estamos seguros. Sí, pero que es una idea ilusoria, porque es totalmente falso. ¿Tuviste cómo se llamaba? Hombre en el cable, hombre en la cuerda floja, este documental increíble del francés. Man on Wire, ¿no? De Petit, creo que se apellidaba él. Sí, por Dios. O cuando me encanta ese documental, de hecho, lloré cuando lo vi. Increíble. No, y él tiene una frase en ese documental, ¿no? Uh-huh. Cuando él, estaban por construirse las Torres Gemelas, cuando él creo que iba al dentista, y ve la noticia, van a construir las dos torres más altas de Nueva York, y dice, yo tengo que cruzar un cable entre las dos torres y caminar por esa cuerda floja, ¿no? Y después parece que hace una especie de, piensa un poquito y dice, esto es imposible, tengo que hacerlo. No, entonces, hay en el arte que más nos toca como espectadores, como personas que se acercan a cualquier manifestación artística que dialoga con nosotros como tal. Porque a mí me pasa muchas veces también que me acerco a alguna manifestación artística con la que no consigo entablar un diálogo, ¿no? Uh-huh. Hay eso, ¿no? Hay ese jalarnos la alfombra que de alguna manera nos despierta, ¿no? Idealmente, ¿no? Digamos que uno trabaja todo el tiempo en pos de poder lograr eso en un espectador, en alguien que te ve. Y yo creo que siempre potencialmente es posible. Lo que ocurre es que también en el trabajo nos mecanizamos, como en la vida, ¿no? Que es normal, porque tenemos que, no podemos estar todo el tiempo tampoco como sintiendo la presencia a cada instante, porque eso por supuesto, ¿no? Claro, sí. Pero nos la cabeza nos gana, pues también, ¿no? Pero digamos que estar al menos en la vía de esa búsqueda, quizá
te habilite para eventualmente a lo largo de tu trabajo de 10, 20, 30, 40 años actuando, tú tengas un momento donde has encontrado esa libertad. Porque finalmente es una liberación, ¿no? Y que se la regalas al público también, que te ve cuando tú la tienes, se la acompaña, das. ¿No? A quien te acompaña en escena. Obviamente, obviamente. Habilita a los demás es también, bien, ¿no? Es interesante porque yo no sé cuál es la raíz etimológica de rehearse en inglés, uh-huh. O tengo entendido que en francés es repetición, ¿no? Sí. Pero en castellano es ensayo. Uh-huh. Y esa palabra me parece mucho más estimulante, ¿no? Porque el ensayo es un tanteo. Exacto, es un prueba y error, ¿no? Un tanteo un poquito, o sea, tu propuesta de salto al vacío también es un poquito de ensayar, casi quiere decir atreverse, ¿no? Es probar, probemos, uh-huh. ¿No? Muchas veces un texto pareciera indicar con suficiente claridad una dirección y es interesante ensayar. Sí, ¿no? Para ver también qué direcciones puedes tomar que pueden estar tan alejadas del material textual, literal, con el que estás trabajando, ¿no? Porque yo creo, mi trabajo como actriz y como directora, me esfuerzo siempre a... Lo literal ya existe. No tengo que ayudar a que lo literal se entienda, porque ya está ahí. Y lo que yo tengo que hacer es ver qué muestro con esa literalidad, ¿no? Para este taller, por ejemplo, como tiene mucho que ver con el ser, estaba como, ¿qué material voy a trabajar? ¿Qué material? ¿Qué puede ser interesante para la gente que está en el taller? Interesante para mí también. Ser o no ser. Entonces estamos trabajando con el monólogo de Hamlet. Pero viendo las posibilidades que tiene en términos de separar la literalidad de la búsqueda de una acción, ¿no? De qué quiere un personaje. Evidentemente es un ejercicio extremo, ¿no? Porque es la literalidad de ese monólogo es clarísima y no hay que ayudarla, ¿no? Pero puedes hacer muchas cosas diferentes y buscar muchas cosas distintas a partir de lo que el texto te propone, ¿no? Bueno, y también, ¿qué tal el texto, el que has escogido, no? No por nada es... En realidad es que dije, mira, si la gente que ha confiado en mí para este taller y que está saltando al vacío conmigo, todo le parece fatal, por lo menos se va con el monólogo de Hamlet aprendido. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión, de eso se trata, exactamente, sí. ¿Tú traducirías ser o no ser, esa es la cuestión? Mire, estuve buscando, de hecho, traducciones y versiones para el taller y encontré una que es de Tomás Segovia, un español, que me parece interesante y es ser o no ser, de eso se trata. Y me parece como que la acerca y la saca de ese lugar tan grande que tiene esa pregunta, ¿no? De ser o no ser, esa es la cuestión, que en realidad... Todo lo que acabamos de hablar acerca de la vida y estar vivo y etcétera tiene que ver con ese monólogo también. ¿Por qué tengo que aguantar todo lo que sufro y padezco y todas las torturas vitales de la carne y del desprecio, ¿no? El desprecio que recibe el mérito paciente del indigno. ¿Por qué yo tengo que aguantar todo eso si puedo acabar, ¿no? Si puedo cancelarlo todo. Bueno, ¿por qué? Porque estás vivo. Y es lo que hay. ¿Qué cosa te ha fascinado recientemente? ¿Qué película, libro, obra de teatro? Algo que hayas dicho vinculado a lo que hemos estado conversando, uh-huh. ¿No? Porque igual, ¿no? Como toda escritora es una lectora, toda actriz Exacto. es una espectadora. ¿Qué me ha fascinado? Bueno, recién estoy comenzando lo del Elogio del Riesgo, ya me fascina, ya me interesa, además como es una lectura corta. Leí a Clarice Lispector, que no había leído nunca, y me encontré con Agua Viva. Me pareció sorprendente y tiene todo que ver con lo que estamos hablando, porque es como un presente constante, un poco me hizo pensar en Virginia Woolf, y esto como
se me ha ido la palabra stream, como el la conciencia, ¿no? Del presente. Luego que he visto, mira, a veces veo cosas que no son nada contemporáneas, que me fascinan. Estoy investigando un poco a Fassbinder y ha sido ese saltado al vacío, pero con todo, ¿no? Me parece un genio. Y del cine que he visto últimamente, quizás, no sé, pero pienso ahora mismo en Drive My Car, pero es una película que tiene más de un año ya, no sé, distintas cosas. Estoy tratando de recordar que creo haber visto en teatro algo que me ha fascinado, pero estoy como pensando qué fue, y ya sé qué fue, una obra española hecha por una chica que se llama Casting Lear, en la que ella dialoga con su padre a partir de un análisis de la relación entre Cordelia y Lear. Me hizo pensar mucho en solo cosas geniales, porque podría tratarse de la historia de ella, es una suerte de autoficción, tú crees definitivamente que es la historia de ella, pero yo no sé si lo es. Pero es interesante porque invita a un actor distinto cada noche a ser de Lear. Y ocurren muchas cosas sorprendentes, pero es tan interesante el ángulo que ella ha encontrado para contar esa historia, además del ejercicio de salto al vacío, que es contar con un actor distinto cada noche que no sabe nada de la obra. Ese actor también salta al vacío porque se pone un audífono y recibe el texto de Shakespeare. Alguien se lo va diciendo y él lo va. Le pasan la letra y él la tiene que repetir. Le pasan la letra y él va repitiendo. Y en vivo, la directora, que también está en escena, haciendo de actriz, sube. Entonces, está tan vivo que es no lo que tiene uno, otra opción, además, claro. Que no tiene otra opción. Que uno está tan vivo que uno aspiraría a que el teatro siempre fuese eso. Siempre fuese eso, ¿no? Que te suspende como espectador. Que no te permite estar observando de manera pasiva, sino que es una observación totalmente activa porque no sabes qué va a ocurrir. Debería pasar siempre, ¿no? Deberíamos como desear que pase siempre o trabajar para que pase siempre. ¿Te ha dado alguna sensación respecto del teatro? ¿Algún tipo de cambio posterior a la pandemia? Porque en general siento y supongo que es normal que estando tan cerca de un trauma tan grande, me da la sensación de que estamos haciendo como si nada hubiera pasado todavía. O sea, como se siente como si hubiera sido hace muchísimo y no ha sido hace tanto. Pero pienso en escuchándote, pienso en la potencia de compartir un mismo espacio, que es algo de lo que estuvimos privados. Y al mismo tiempo hubo un boom todavía más grande al previo a la pandemia de las plataformas de streaming, que se volvieron, para quienes podíamos pagarlas, se volvieron como un bálsamo. Un descanso, una ayuda, una compañía durante el encierro. Pero yo tenía la pregunta de, bueno, ¿qué pasará con los conciertos? ¿Qué pasará con el teatro? ¿Qué pasará con el fútbol? ¿Qué pasará con esas experiencias colectivas, compartidas, donde una cantidad de personas, que pueden ser 50, pueden ser 200 o pueden ser 50.000, volvemos a estar en el mismo espacio? Yo tenía la sensación como de, cuando volvamos al teatro, vamos a tener una sensación como de gratitud o de una magia, y es cierto que eso tampoco necesariamente se puede sostener siempre, pero en tu experiencia reciente dirigiendo o actuando, ¿has encontrado algo particular en la experiencia teatral, específicamente por haber estado en la pandemia hace tan poco? No lo sé, creo que ya nos hemos olvidado de la pandemia, ¿no? Como que nos hemos olvidado del terror, ¿no? Ante la incertidumbre, realmente, de no saber qué iba a hacer de ti o de los tuyos, de tus seres queridos. Nos hemos olvidado de que vivimos constantemente en potencial pérdida. Creo que hemos hecho como, esto ya fue, y parece que fue hace mucho, en efecto, y
es nada y podría eventualmente quizá volver a suceder. Por supuesto que durante la pandemia pensé muchísimo en lo que iba a ocurrir con el teatro, pero tenía la confianza ciega de que eso iba a pasar y que íbamos a volver a estar juntos, porque la experiencia colectiva es importantísima para el rito, ¿no? Y por eso no has sobrevivido, de alguna manera, todas esas formas de teatro que aparecieron, virtuales, ¿no? Intercambios entre países, que es interesante. Me parece que esa es una... Era como una forma muy incipiente de algo que podría ser muy interesante, pero como que se quedó trunca cuando se volvieron a abrir los teatros. Es bien interesante, ¿no? Porque la pandemia o aceleró o consolidó una serie de prácticas virtuales que han quedado. Totalmente. Pero efectivamente no en el caso del teatro. Exacto, no en el caso del teatro. Y pienso que como que era algo que brotaba y que se truncó al volver ya presencialmente al teatro. Y creo que tenía posibilidades, pero era muy nuevo, era muy precario de recursos, era, ¿no?, como intentaba tapar un hueco ahí en lugar de realmente vivir el hueco de la ausencia. Y pienso en eso, ¿no?, desde lo que nosotros hacemos. Y luego en la gratitud de las personas cuando volvieron al teatro, cuando volvieron a las salas, cuando todavía uno iba con mascarilla. Y con dos butacas de por medio. Exacto, con dos butacas de por medio, que era rarísimo. Yo hice, por ejemplo, Días Felices con un teatro, no sé, ocupado a un 40%, con la gente toda separada. Y ya esa obra es un ejercicio tan solitario, de alguna forma, que yo decía, es increíble también vivirlo. Un lindo montaje. Gracias. De hecho. Bueno, Alberto, ¿no? Sí. Sí, un lindo montaje de Alberto Isola. Pero había algo en ese como páramo, que era el escenario salpicado de personas que tenía tanto que ver con lo que la obra planteaba o lo que el personaje vivía, que lo hacía como todavía más especial. Y hacía que la experiencia se volviese más especial porque yo sabía que las personas que estaban ahí habían ido específicamente a ver esa obra hecha por ese grupo de personas y se habían atrevido a salir de la casa para exponerse un poco. Entonces había como una gratitud desde el público al escenario y el escenario al público y una como una sensación de compañía en esa soledad que vivía el personaje y que vivía cada uno, muy, muy estimulante, muy, muy potente, ¿no? Para mí fue una experiencia que no puedo siquiera pensar en describir, porque está en un lugar que todavía yo no termino de procesar, pero sé que en algún momento algo haré con eso, porque fue para mí como muy, muy movilizador, además volver a trabajar con Alberto, son como muchas cosas habían en juego ahí después de la pandemia, ¿no? El reencuentro con el escenario. Y qué conmovedor además escucharte y que de manera tan, uno diría casual, ¿no? Pero efectivamente escuchar que había un público que se arriesgaba a ir al teatro. Porque hubo un público que no tomó ese riesgo y por supuesto es completamente comprensible. Totalmente. ¿No? Pero hubo personas que ante la recomendación probablemente de otras de mejor espérate un poquito, claro. Volvieron, ¿no? Volvieron. Yo tuve la suerte también de tener la experiencia de un monólogo que terminó siendo completamente virtual por la llegada de la pandemia. Claro. Y que era una experiencia bien extraña, se hacía en vivo. Yo iba todas las noches al teatro. Exacto, al Teatro Británico también. Claro, claro. A presentar este monólogo y luego tuve la suerte de poder hacerlo con gente. Sí. ¿No? Y ahora también, por lo que estamos hablando, hace poco he visto un video de Stephen Fry. Ajá. Citando a Wilde, diciendo algo así, a ver si lo hago más o menos cerca de lo que él decía, que dice: si tú en la vida quieres ser arquitecto o quieres ser abogado
quieres ser ingeniero o actor, y te esfuerzas por hacerlo, seguramente lo vas a conseguir y ese va a ser tu castigo. Si tú, en cambio, no tienes idea de lo que quieres ser, y no tienes idea de si sabes algo, lo más probable es que no seas nada. Y esa será tu recompensa. Exacto. ¿No? Y suena con, ¿no? Tiene el sabor paradójico de los Coans o de... ¿no? Sí, sí. Pero me resulta inevitable relacionarlo con lo que te estoy escuchando decir, ¿no? Con efectivamente, el arte teatral en particular, la actuación, pero la vida también en general, no es una experiencia de respuestas, ¿no? Es una experiencia, es preguntas, es no saber, es no tenerla clara y es atreverse a compartir aquello que no tienes claro, es ensayar. A experimentarlo, a experimentar, no tenerlo claro, porque es parte de todo, a experimentarlo todo. Eso es lo que a mí me interesa de la vida y del arte también, por supuesto. Experimentarlo todo. Es solamente una experiencia. ¿No? Ir hacia el... desde el logro al no logro, ¿no? Hay un libro que a mí me encanta, que es mi libro de cabecera de actuación, que se llama... Zen en el arte del tiro al blanco. Para mí eso es como... Las cosas más importantes que he aprendido de actuación las he aprendido ahí. Que tiene que ver exactamente eso. Tú no decides cuándo se suelta la flecha. Tú sabes cuándo se suelta. ¿No? Que es una aproximación no desde el hacer, sino desde el dejarte hacer. Entonces, trabajar, es que es algo de lo que hablo mucho cuando dirijo, cuando enseño, que es deja que... el texto te haga a ti, deja que la obra te haga, deja que el compañero te haga, que la historia te haga. Complicado. O sea, es como, ¿no? Desautorízate. Sí, y simple, ¿no? A la vez. Es muy simple. No tengo que hacer nada, tengo que dejar que esto viva a través de mí, que esto me enseñe cómo es, que la obra me enseñe a mí de qué va. No intentar yo darle como... un sentido, un significado, porque... No ponerse en el medio. Exacto, no ponerte en el medio, desaparecer. No, deja que ella te enseñe, ella te va a guiar, porque también existe esta falsa sensación de creer que uno hace solo. Y uno no hace solo. Uno hace con el universo. Yo sé que suena un poco de místico cursi, ¿ya? Pero no voy por ahí, ¿ya? Pero hay un montón de fuerzas que están obrando cada momento y en el arte también. Entonces es como entrar en esas energías y confiar en ellas y en la energía del otro y en que yo no siempre tengo razón y en ese juego, gran juego, ¿no? En esa como gran orquesta. Sí. Sin buscar el logro, el resultado, que siempre nos va a traicionar. Suena muy lindo decirlo. Funciona muy bien cuando se dice, cuando está como articulado en un discurso, pero luego en la práctica, ¿es posible? Sí, porque uno se puede entrenar para tener esa actitud, pero también hay que... es un duro trabajo, ¿no? Claro. Duro trabajo. O sea, yo nunca he corrido tabla, por ejemplo, pero somos limeños, somos de una ciudad al lado del mar, podríamos haber corrido tabla. Tranquilamente. Pero claro, hay algo donde, o sea... entiendo lo que dices, no solo lo entiendo, lo comparto, es una aspiración para la que tantas veces uno se siente mal equipado, ¿no? Sí. O a veces, más bien, sorprendido por el propio ego, ¿no? Dices, terminas un ensayo y dices, lo único que he tratado de hacer es ser interesante. Exactamente. Los años nos van enseñando, sí, también, sí, ¿no? Pero pensaba en que sí, hay un espacio para crear, o sea, crear es cuando es desde la humildad, desde la generosidad, es un acto fantástico, siempre que, como tú dices, tengamos conciencia de que no somos los únicos que estamos haciendo algo, hay una cantidad de cosas sucediendo. Entonces, en la orilla del mar, los que hacen surf no se pueden inventar la ola, tienen que esperar la ola. Pero una vez que se montan en ella,
sí hay espacio para los firuletes y para disfrutarla de diferentes maneras, ¿no? Y tienes que saber también algo técnico para saber cómo te montas en la ola, porque si entramos tú y yo al mar, probablemente perdamos una ola no fabulosa. Exacto. Siempre me fascina conversar contigo. A mí también, Antonio. Y tengo que decir, a estas alturas, que me he sentido como en cualquiera de nuestras conversaciones. Sí, la verdad que yo también. Y cuando venía a encontrarnos, yo pensaba, ay, voy a tener que hablar, yo que no quiero hablar. ¿Ya? Como, o sea, quiero conversar, como cuando tú vienes a mi casa, yo voy a la tuya, como cuando me encuentro con alguien con quien quiero conversar, pensar, pero ¿sabes qué sensación tengo? Pero yo tengo, perdona la interrupción, ¿no? Como decía una profesora amiga que me parecía buenísima la frase que decía, por favor, no hables mientras te interrumpo. Pero tú eres una de las personas que yo siempre he pensado, Norma Martínez debería hablar. O sea, siento que nos hemos beneficiado muy poco de lo que tienes que decir. Tengo esa sensación. No es un juicio de valor, no te estoy... O sea, es un deseo de mi parte. Siento que estamos rodeados de un montón de conversaciones, de un montón de voces, de un montón de redes sociales que como colectividad, como comunidad, como sociedad, nos han llenado de ruido y efectivamente hay una serie de personas que tenemos también, gracias a algunas de estas conversaciones, incluso de las redes, que nos orientan, que nos detienen un ratito, ¿no? Pero sí, siento que quizá hay en ti una disposición, probablemente sabia, a no hablar tanto. Sí, y creo que... Sí. Cada vez quiero... No es que quiera, es que siento la necesidad de hablar menos. Siento la necesidad de explicarme menos. Una cosa es conversar, que es lo que estamos haciendo ahora, pero me pone muy nerviosa todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo, que no es nuestro trabajo, porque yo pienso que mi trabajo ya habla solo. ¿Para qué voy a ir a explicar mi trabajo? ¿Para qué voy a ir a contar las cosas que ya mucha gente sabe? ¿Para qué voy a ir a hablar con alguien que no sabe quién soy de mi infancia? ¿Para qué? ¿A quién le importa, por un lado? ¿A quién le interesa, por otro? Y es como yo he perdido toda necesidad de hablar. Pero ¿no te parece? Que sí, que quizás... Algo que diga puede tener sentido, sí, tal vez, para alguien. Será dicho en su momento, en su contexto, ¿sabes? O sea, me interesa más escuchar. Siento que todo el mundo está hablando a la vez ahora. Todo el mundo está hablando a la vez. Los que hablan cosas que son interesantes, los que hablan cosas brillantes, los que hablan cosas menores, los que hablan estupideces. Todo está ocurriendo a la vez y mi manera de observar eso que me parece apasionante, el momento que vivimos, apasionante, es como tomar un poco de distancia. Y esa distancia quizás es no hablar, no emitir un juicio, porque ya me coloca en un lugar, ya el juicio me coloca en un lugar y no quisiera perderme la figura completa, ¿no? O estoy en contra de esto, estoy a favor de esto. Pienso esto, pero no es un lugar que en este momento, porque eso también puede cambiar, que en este momento me interese. Me interesa más hablar a través de mi trabajo, los textos que elijo para interpretar o para dirigir, no sé, mi investigación personal a través de la actuación y a través de mi búsqueda personal, mi camino personal, ¿no? También podemos hablar de uno de tus trabajos más recientes, o el más reciente, ¿no? De La Doña. Porque no es solamente una manera de hablar también, porque también creo que vale la pena, ¿no? De un trabajo reciente que estás haciendo, sí, claro, en una serie importante aquí en España, y desde aquí en España, para el mundo que habla en español, por lo menos. Y... No he podido ver la serie completa, pero me he podido asomar un poco.
Y me parece bien interesante y creo que puede ser un pretexto para seguir hablando de lo que estamos hablando. Se habla de tu... Es bien interesante porque se habla de tu personaje. Se habla con temor. Se habla con respeto, con reverencia. Se advierte sobre tu personaje antes de que aparezca. Sí. La doña genera una expectativa. Y no estamos hablando de una serie que trata de, no sé, unas monjas que conviven en un convento o un grupo de chicos que quieren hacer una banda de rock, lo cual sería fantástico. No, estamos hablando de gente peligrosa. Sí, bastante. ¿No? Que habla con temor, con reverencia y con expectativa de este personaje. ¿No? Como quien dice, de esos zapatos que como actriz te dijeron, ah, queremos que los zapatos de la doña sean llenados por Norma Martínez. Y entonces uno dice, cuando un mafioso, un líder de una mafia que tiene que andar, ¿no?, mirando 360 grados cada segundo del día si no lo van a apuñalar o disparar, no sé qué, un tipo de esos que ha sobrevivido duro, ¿no?, le hablan de la doña y parpadea y todo esto, uno pensaría, ¿cómo lleno esos zapatos? Y lo que he encontrado es a una mujer relajada, sonriente, casi te diría que cariñosa, sin duda cálida, que inspira reverencia, temor, respeto. ¿Por qué por ahí? ¿Por qué? ¿Qué intuición tuviste para que, más allá de que seamos amigos, de que sabes que te admiro, de que sigo tu trabajo, pueda decir, qué acertada búsqueda por ahí? Creo que lo primero fue, ya está presentado el personaje, no tengo que actuar lo que ya se dijo. Cuando ella aparezca, ya sabemos quién es. No tienes que hacer nada. No tengo que hacer nada, porque ya se dijo todo. Entonces da igual como yo sea. Entonces, ¿qué es más interesante? Irme al otro lado. Y eso es lo que intenté hacer, una persona relajada. Sobre todo, para escapar también del cliché, no sabía muy bien tampoco cuál es el cliché de una señora que es como patrona de un cartel importantísimo. Porque claro, esta serie se llama El Inmortal, ya el nombre nomás. Exactamente. Te habla de alguien que ha sido capaz de sortear. Totalmente. Y es muy interesante también, ¿no? Porque está muy vinculado a cosas que has dicho en esta conversación. Fluir de alguna manera, ¿no?, tiene que ver con no ponerse en medio del camino, no estorbar. Exacto. No hacer que se note tu propia lectura del personaje. No querer ser inteligente, no es simplemente hacer lo que hay que hacer. Entonces fue un poco eso, lo que ya se dijo ya está ahí, no tengo que actuar eso. ¿Qué quisiera hacer? Y le busqué una vuelta que para mí venía sugerida en el guión, pero que se potenció un poquito. Que mi gran pregunta era, ¿por qué acepta? ¿Por qué dice, ok, vamos a trabajar juntos? Si lo tiene todo, no necesita nada, es la red, por Dios, es la patrona de un cartel. O sea, ¿por qué? ¿Por qué dice que sí? Y esa pregunta, como presente, ¿por qué? Yo no lo entiendo, no entiendo por qué... Ya, está bien, los inmortales son todos muy simpáticos, pero ¿por qué dice que sí? Porque siente que es un boost de energía. Vamos a conquistar otro mercado. Estaba cómoda, esto me saca de la comodidad y este chico me gusta. Eso es lo que te iba a decir, porque se lo dices. Ajá. A un tipo al que también hay que tenerle cuidado, respeto, le dices, oye, ¿sabes qué? Me gustas. Sí. Lo cual también es muy interesante, ¿no? No todo es cálculo. No. El negocio puede ser cualquiera, resulta que es este. Claro, es este. Pero es bien interesante, creo que es una lección también de actuación. Y como hemos estado hablando también desde la actuación, un poco para la vida, ¿no? A veces uno se encuentra con esfuerzos que pueden ser bien intencionados por llenar unos zapatos. Querer comportarse como el director, querer comportarse como el jefe, querer hacer notar que se tiene la autoridad. O que sabes, querer hacer notar que sabes. Que tienen las respuestas.
Y hay otra cosa que recuerdo de ejercicios de actuación, que son estos típicos ejercicios que resultan ser elementales y que olvidamos pronto, de tan elementales que creemos que son, y que no tienen que suceder necesariamente conscientemente, o sea, pero tienen que estar en un contexto como el de la serie del Inmortal en la que estás, que es el estatus. Claro. ¿No? ¿Desde dónde te relacionas con otro personaje, ¿no? ¿Cómo hace sentir de una manera interesante, ¿no?, que tu vida depende de otro personaje? ¿O que darías la vida por un personaje? ¿O que el personaje que tienes al frente te resulta absolutamente irrelevante sin ser obvio, ¿no? Y en ese actuar de manera relajada y sonriente, hay algo tácitamente muy, muy importante respecto del gran protagonista de la serie, donde también quiero aprovechar, está actuando Jason Day. Exacto, también haciendo un papel también muy, muy importante. En algún momento espero tener la oportunidad de hablar con él. Pero básicamente lo que le hace sentir es, no te tengo miedo. O sea, ni se me ocurre pensar que yo tengo que tenerte miedo a ti, tan peligroso como eres. Sí, es un poco el poder. También pensé mucho en qué cosa es el poder, cómo se actúa el poder técnicamente, ¿no? No desde una idea, sino desde el cuerpo, etcétera, para no caer en el cliché del poder. ¿Dónde está? Entonces puse como observar, que yo hago mucho eso en mi trabajo, ¿no? Como realmente me pongo en plan investigadora. ¿Qué es el poder? ¿No? Entonces dije, el tiempo. Soy dueña del tiempo. No tiene prisa. Todo ocurre, ella camina al tiempo que ella camina. Y el resto pues se tendrá que acomodar. Pero no es como, yo camino así y se tendrá que acomodar. No, es como tener el tiempo, todo el tiempo, ¿no? Entonces empecé como a identificar cuestiones técnicas muy puntuales que podía trabajar desde lo físico, que dieran esta sensación. Y, por supuesto, todo el lado contrario de lo que se dice de ella, y para que no te encuentres con ella, sino que te encuentres, ¡ay! Es me cae bien. Sí. ¡Ay, claro, qué nervios! Me cae bien, es cálida, es simpática, juguetona, hace chistes. Pero luego es lo que es también. Y al mismo tiempo está súper alerta. No deja de estar alerta porque está en una posición que siempre puede ser amenazada, ¿no? Sí. La verdad es que fue un regalazo. Y es curioso porque cuando yo llegué al Inmortal también sentí, así como los personajes tienen una expectativa por conocer al personaje de la doña, yo sentí que el elenco tenía como una expectativa de saber quién iba a ser ese personaje. Entonces me sentí como muy bienvenida, muy bien recibida. Yo, de hecho, acepté el personaje sin ni siquiera haber visto la primera temporada del Inmortal. Y cuando la vi, dije, tengo que ponerme en esos zapatos, tengo que entrar ahí. Ya quiero ir a jugar con ellos, ¿no? Porque finalmente actuar es jugar, pues jugar a ser la patrona, es la vida también, ¿no? Juegas a ser hijo, juegas a ser padre, todo es un juego. Bueno, como la doña que juega, como el salto al vacío, como todo lo que haces en este tiempo, como nuestras conversaciones que nunca sabemos de qué vamos a conversar. La verdad es que no tenía ni idea de qué íbamos a hablar de yo, ni yo había visto a la doña, pero claro, yo ya sé que siempre algo tendremos que es un salto al vacío conversar contigo, y es una lección y es un placer, y qué lindo que estés en aire libre y que sea solo la primera. A ver si armamos una serie de conversaciones con Norma Martínez de cuando en cuando en aire libre. Mira, si es contigo, acepto, te amo, tú sabes, Normiña de mi corazón. Podemos abrazarnos y todo. Gracias. A ti. Gracias siempre. Te quiero. Y gracias por generar este espacio ahora conmigo y este programa, porque estoy segura que hay mucha gente que quiere escapar de toda la bulla. Norma Martínez. Te quiero. Te quiero, Tore. Te quiero muchísimo. Te quiero. Muchas gracias. A ti. Mayorita. Gracias, Norma. Gracias. Impagable.